Pues miren, es una oficina grande, son aproximadamente 1, 2, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Remodelé. 10, 11. Es un espacio como de 10 metros, 10 Aquí por está la distribución, 3. mira. Aquí está la distribución con el personal que debería estar. 10 por 3. Aquí ¿Cuánto debería saldría? de estar todo este personal. ¿En De verdad, esto cuál es bueno para que nos den la Si información no son plazas fantasmas, ¿verdad? Pero ¿para ah, es qué que lugar tan grande vos si no hay gente? es que eso es lo que nos tiene que decir, ¿dónde está toda la gente? Porque son las 12. ¿Es el primero? Es que son las 12:30, no es hora de almuerzo, ¿verdad? No es hora de almuerzo, ¿verdad? ¿Y ahí? ¿Qué hay? Pues hay que averiguar qué hay. Está con llave. Está con llave, mira. Está con llave. Aquí hay un baño. Aquí hay oficinas. Aquí hay oficinas. Están trabajando. Bueno, ahorita se van a aquí hay otro bar. Aquí hay otra cosa. Otra oficinita. Gente trabajando. ¿Qué harán aquí? La pregunta del millón. Aquí también está vacío. A la otra oficina, mire. ¿En remodelación? Sí. Mire, mire. Esta. Mire, mano, de derecho. Una oficina como de 6 metros más 4. Mire, 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 ¿cómo no se nos iba a jugar ese día? ¿Qué más? En cualquier lugar lo hicieron y luego lo dejaron. En una plaza comercial. Sí, pero miren, increíble, increíble cuánto espacio desperdiciado. Sí, vamos. Buenas. ¿Qué? Que estén muy bien, buen día. Ah, mire la vista. ¡Veniré, Orlando! ¡Veniré! Aquí es que aquí... es el diputado al día de hoy. Diputado Carlos Enrique Maldonado. Sí, es un directivo. ¡Ay, miren el post-it que nos acabamos de encontrar en una ventana! En nombre de un tipo y su dirección. Ojalá se me tuvieran en sus corazones. Otra oficina sin nada. Casi vacía, mire. No vamos a. Grave ahí para que no miren que estamos agarrando nada. Vacía esta oficina, solo un escritorito. Pagando todo tirado. Pagamos la luz. No se nos olvide pedir cuánto pagan aquí por el espacio. Porque las oficinas están vacías. Otro espacio tirado. Otro espacio tirado. Sin usar. Otro salón de reuniones, aquí no hay nadie. Pero ¿cuánto está? Hay que ver cómo están pagando aquí porque es un espacio. ¿Financiero? Sí, no, ahorita vamos a pedir que los coordinadores financieros nos dejan ver los ordenes. Sí. Primero, porque están las oficinas ya abandonadas, vacías, falta. Está auditoría interna, ¿eh? Para hacer juntar un número de 30. Esta se acaba coordinando con la chef. Ah, también están ahí los informáticos. Acceso restringido. Jesús, ¿y por qué? Ya me fui a hacer un recorrido también. Ah, vaya. Acceso restringido. Solo a personal autorizado. Bueno, que nos explique. ¿El director financiero? ¿Aquí? Sí, yo digo que deberíamos de pedir que nos... Que nos explique el coordinador financiero sí, de planificación. Sí, que son los coordinadores de ¿está bien? Para que nos den unas 3-4 informaciones. Básicas, ¿no? Aquí. Bueno, ¿ya fuiste a dar el tour? Yo ya fui. Vamos a ver cuántas oficinas. Sí, pero aquí están de una vez que. Aquí. Basta que vengamos. Que nos esperen ahí. Aquí está el financiero. Bien, bien, bien. Bueno, ¿el financiero? ¿Director o coordinador del área de finanzas? ¿Está? Ahí está. ¿Quieres que sopele la Navidad? Gracias. Está en modo. Bueno, mucho gusto. ¿Has gustado la vida? Sí, gustado. Fíjese que estamos en una visita. Y veo bastantes oficinas vacías, algunas de remodelación. ¿A qué se debe? Si usted me podría dar un tourcito para que me enseñe el lugar. Le agradecería mucho. ¿Y el por qué? Oficinas vacías, algunas en mantenimiento. ¿Cuánto pagamos de alquiler aquí? ¿Hace cuánto usaron las remodelaciones? ¿Por qué? Bien. Sin mucho gusto. Gracias.
Aquí es el área financiera. Aquí sirve a todo el tiempo. Como siempre, el área financiera es el motor de todos lados. Entonces, como te veo aquí personal, oficinas ocupadas, pero veo muchísimas oficinas completamente vacías, algunas de remodelación, y pues como que hubiera espacio muerto, y luego, sobre todo, donde está la gente, porque yo dijera, cuando pasé a las 11:30 estaba igual, y ahorita otra vez igual, no puede ser que la gente me comiendo, no quisiera pensar que hay clases fantasmas. ¿Vacío? Sí, esta área está especialmente en remodelación para... ¿Para quién está remodelando? Para diferentes áreas, pero no... O sea, administrativamente le podríamos buscar a la persona idónea que le hace dónde va a estar cada grupo de personas. Y se queda también usted con nosotros para que nos dé información. Bueno, buenas. ¿Vas a traer a quién nos va a explicar por qué hay tanto espacio así? ¿Quiénes van a estar en esas áreas? Sí, pues, pero... Es que es área muerta. Yo no quiero también que son las fantasmas. Vacío otro. Es un lugar aquí. Aquí, mira, es grande. Sí. Dos compañeros con... No, pero eso es... Y una única oficina que hay están... Vaya, allá en una oficinita se hay un montón metido. Pero mira, tú eres un... Y dos compañeros trabajan. Que lo de paros militares, ¿no? No es tema de hacinamiento, es tema de... ¿Más que hacinamiento? No. No. Buen día. Muy buenos días, profe. Plazas fantasmas, ¿verdad? ¿De recursos humanos de cuánta gente trabaja aquí, no? Sí, ¿qué tanto salón tienen, pues? ¿No será que lo ponen ya hasta los fines de semana? Esta es la tarea de emergencia. Ah, por aquí. Ah, venía, aquí salieron. Esta es la tarea de emergencia, ¿verdad? Sí, se fueron corriendo. Por aquí salieron, ¿vos? Sí, pues se fueron corriendo. Sí, pues, está el pasillo de escape. El pasillo de escape. Hay pasillo de escape. Fue que a puerta abrieron y ahí se fueron y todo. ¿Qué le dijo? Mire, encontramos el pasillo de escape. Pero ni en la Casa Blanca debe haber un pasillo así. Allá está la puerta que va al elevador de una vez. Ay, Orlando, vamos a ver. Es que donde me dispersan. Dice que no está funcionando, pero... ¿Cuál? Esta puerta, pero... ¿Abre o no abre? Sí, con llave. Alguien debe tenerlo allá. Sí, y aquí está el elevador. Directo al elevador. Directo para la calle. Y si no, la puerta de cita de emergencia. Si no, la puerta. ¿Pero dónde salir, amiga? Teniendo. Y no, ojalá que solo sea para escaparse de cuando fiscalizan y no es para hacer otro tipo de marromerías. Sí, marromerías. Otra oficina vacía. Mira, otra oficina vacía. Otra oficina vacía, mire. Ya quisiera usted tener un hospital así, mire, con este lujo. Sí, mire, qué bonito. Qué bonito. Qué elegancia la de Francia. Ahí están las señoronas. ¿Por aquí entramos? ¿Recursos humanos? ¡Jesús! Está desocupado. Son alrededor de unas 10 oficinas de esta naturaleza desocupadas. ¡Ojo! Estaban así antes de que esté la hora de almuerzo. Venimos a las 2:30 y estaban así. No es que la gente esté comiendo, para que quede claro. Tres cosas nos quedaron. El informe, ¿cuánto paga de alquiler? La planilla. Porque está cerrado. Y acá. Casa de remodelación. ¿Cuánta gente es está? El fondo social de la solidaridad. Nuevos proyectos. Es que es demasiado. Gastos en viáticos. Y dietas. Y dietas. ¿Hacemos cuánto personal hay aquí? Aquí todo el personal se lo entiende. Bueno, vamos. Que siempre buenas. Mire, con una consulta, quisiéramos atender para darnos información de personal. Buenas tardes. ¿Usted puede hacer o quién? Con permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo
Con permiso, joven. Soy la coordinadora, gusto saludarle. Soy el diputado Jairo Flores. Y el diputado Aldo Dávila. Y por ahí está el diputado Orlando Blanco. Mire, con una solicitud y un requerimiento, que usted nos puede indicar la cantidad de personas que laboran en el Fondo Social de Solidaridad. Aquí entiendo que tiene renglón solamente 029, ¿es correcto? No, tenemos dos renglones. 022 y 029, pero la menor cantidad es 022. Correcto. ¿Cuántos tiene 022? 9. ¿Quiénes son? ¿Qué plazas son? Nos gustaría llevándolo impreso hoy, para que de una vez usted pueda dar la orden que nos dé el listado de 022 y el listado de 029, con los montos que ellos tienen y los puestos que tienen. Si nos lo puede imprimir, por favor, porque vamos a verificar algunos aquí en campo. Sí, con gusto. Ajá, por favor. Sí. Gracias, señora coordinadora. Muy amable. Cuéntenos cuántas 029 tiene. 262. ¿Ustedes tienen sedes regionales, departamentales? No, solo tenemos una sede aquí en el zona 11 y una en zona 7. ¿Y esta es la principal? Sí. ¿Cuántas personas tienen aquí? Aquí hay alrededor de 200, como 190, por ejemplo. Para ser más fácil. ¿Dónde estarán? Porque honestamente yo miro el edificio vacío. Entonces, para ubicarlos. Lo que pasa es de que, digamos, ustedes ven ahorita acá esta área que está vacía porque se está remodelando para trasladar a las personas para que tengan un mejor espacio. Porque si ustedes subieron, no sé si ya subieron. Sí, yo fui. Las personas están ahí muy... Sí, pero aún así no me suena que hayan ni 100 personas. Podríamos ver cuántas. Sí, veamos. Sí, sí, sáqueme el listado y vamos por él. Si nos acompaña, yo le agradecería mucho que para eso venimos, ¿sí? Veamos, pues aquí estamos 022. Son 9 personas. ¿Dónde está el número? 789. 7 hombres, 2 mujeres, uh-huh. Y que le representan 149.875 al mes, ¿correcto? Uh-huh. 029, estamos hablando, ¿este es el total? Sí. 70 mujeres, 194 hombres. Uh-huh. Esto quiere decir que se paga en planilla mensual 2.545.000 más 150.000 quetzales acá. Y tienen renglón 186 también. Sí, solo una persona. Una persona, es decir, la planilla mensual del Fondo Social de Solidaridad es de 2.710.000 mensuales. Así es. ¿Verdad? ¿Es correcto? Así es. Ahora bien, yo quiero esto, si usted me lo puede dar desglosado, por favor. Cada 022, cada 029, los puestos, sí, los nombres. Sí, con cuánto... Sí, porque con eso nosotros hacemos el recorrido, nada más para verificar. Porque si tenemos aquí 180 mil o 190 mil personas aquí en planta, a mí no me suena que estén aquí. Yo honestamente, Leo, no vi más, ni siquiera le pediría más de 100. Deberían de estar ahorita aquí. Son en total trabajadores, Orlando, 200. Bueno, aquí son 274 trabajadores. ¿Contemos? No, ahora bien. Vamos a imprimir ella los nombres y apellidos para pasar haciendo lista, como en el colegio. Ajá. Fulano, porque levanta la mano, me engano, DPI para comprobar. Hay que tener en cuenta que 48 está en Plaza Grecia, es esta, ¿no? Sí, así es. Va, entonces serían 93 más, uh-huh. más 48. Vale, son 141 más o menos, ¿verdad? Como un promedio de 140 deberían de estar aquí. No. Más estos. 150. Que habemos en el 201. Sí. No, pero este es el total, ¿verdad? No, solo de este... No, Plaza Grecia. Es que dice que hay 3 sedes a nivel capital. Bueno, ¿cuántos tiene aquí entonces? 93, dice ahí. No, más 48, porque son 93 sí. hombres más 48 mujeres. Sí, pues 141, más o menos. Sí, sí. Por eso sí, que sí. más vale más, que me listado para ver. Más 9 personas más, ¿sí? Como 150. ¿Puede agarrar el listado, licenciado? Sí, o sea, aquí en este edificio deberían ver qué tal. 150 personas. Sí, así es, ¿plates? Entonces veamos el 150 sí. personas. ¿Contemos? Sí. Pero el listado. Pero nos vamos a sacar de te pasen el listado, pues podemos contar. Ahorita ya tú la gente. Vamos a andar aquí trabajando todo el. Aquí vamos a estar, no nos vamos a ir. ¿Dónde están los coordinadores que nos. Sí, pues que nos presenten a su. Personal sí. de área. Sí. Okay. Contra DPI para ver si nos. Bueno, usted es coordinador, ¿no? Sí. De gracias. Administrativo. Hay 3 coordinadores, ¿va? Estaba una señorita de planificación, usted administrativo, ¿quién más?
está financiero. Va. Entonces, si pueden, los pueden recibir en algún lugar y que esté la de recursos humanos también. Y así les queremos solicitar alguna información, ya que su jefe no está, salió corriendo. Sí, se nos adelantó. Hasta el pasillo secreto del ubicado. Ya ubicamos por dónde se fue y ahí están las cámaras allá. Lo que no sabía es que los muchachos nuestros los grabaron. Sí, dígale. Sí, hombre, qué pan. Qué vergüenza. Hombre. Va a tocar que subirlo después, porque a mí me encanta subir esas cosas y causar molestia. Qué vergüenza. Bueno, pero aquí deberían de haber 150 personas tienen que haber aquí. Ah, bueno. ¿Están ustedes? Buenas tardes, licenciado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver si están haciendo 8. 150 personas, llevamos 150 personas, 8. Aquí no hay nadie. 8. No, pero venía a demostrar que no hay nadie. Vení, venga. Miren, no hay nadie. Espacio muerto, cubetas vacías, no hay nadie. Llevamos contabilizadas 8 personas. Oficina vacía, Grecia, oficina vacía. En Plaza Grecia son las 2. Aquí están las 2 amables señoritas. Dos amables señoritas. Que nos atendieron. Van 10. 10. 11, 12, 13, 14. 15, 16. 10, 17. 18. ¿Aquí? 18. Que no se nos mueva. Fíjense alguien ahí para que no se nos mueva. Aquí no hay nadie. No. Aquí tampoco, son varios. 8. 8. ¿Llevamos cuántas? 10. 10, 350. 18 llevamos. 18 llevamos. 18 llevamos. Tendría que ser 21. 22 con la oficial ingeniera que viene por ahí. Ah, pero es de Zacatlán. Ah, de Zacatlán. ¿Verdad? Hola, vamos a saludarlo. Es de Zacatlán. 22. Buenas, buenas tardes. Bodega. ¿Cuántos hay? ¿Cómo está? 22, 23, 8. ¿Financiero? 31 aquí. ¿Y aquel de 31? 31. Jóvenes, buenas tardes. Pero tenés que diferenciar los que están haciendo el remodelo. ¿Estamos dando la bienvenida? Beneficiarios. Sí. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. 31. Buenas tardes. Buenas tardes. 45. 45. 46. 46 con la señorona. No, porque no diga. 46. 46 llevamos ahí. 46 63 de 150. Estamos contabilizando. Aprox, porque no. Al personal del Fondo Social de Solidaridad. Porque dice que aquí trabajan 150 gente. Llevamos el TAS 63. Ya los contamos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Deberían de haber 150 prox y no hay todavía ni siquiera la mitad. La mitad. ¿Qué es aquí? Ahorita por fuerza le Todavía no. No, estamos en final. 3.
Dale, hermanito, no tengas para andar ahí. Aquí sí te necesita los 76. 78, 79. Buenas tardes. Aquí somos dos. Estamos quitando la de 86. 86. Ya están contados. Ya ni siquiera con los beneficiarios se llega al 150. La cuestión es que es así como vimos las oficinas desde que venimos. O sea, no podemos hablar antes por hora de almuerzo. Porque cuando nosotros venimos estaba la misma cantidad de personas. Porque ya habíamos hecho un tour, pero no lo habíamos contabilizado. 788. Buena. 91. No, aquí hay más. 91. Te estoy quitando nada. 92. Aquí hay más. Aquí es. Aquí es. 93. Pero también aquí. Buenas. Aquí somos cuatro. 93. Aquí soy yo. 99. 90, aquí hay cuatro. 99. 103. Bodegas. Sí, esas son bodegas. El baño. Aquí entramos, ¿verdad? Aquí no. ¿Cuál? ¿110? A los que andan de colección, 114. Bueno, 150. A Proxo que no te han dado el listado. No me han dado el listado, pero hablaban que habían 100. Tenemos abajo también en el segundo y en el primer nivel. Son pequeñas oficinas. Ahí está archivo en el segundo. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántas personas tienen en archivo? En archivo hay 6, y abajo, ¿qué más? Pilotos, ¿cuántos? Está comunicación social. ¿Cuántos son? Y almacén. Comunicación social son 4 y en almacén son 3. 13. 127. ¿Quiénes nos van a atender? Más pilotos que pueden andar fuera de ¿quiénes nos van a atender? ¿Y cuántos pilotos serán? Los coordinadores, ¿dónde está? ¿Está usted? ¿Está usted? ¿Y la señorita que andaba ahí? ¿Se enojó? ¿Se fue? No. ¿La de planificación? ¿Dónde nos podemos sentar para que nos atiendan? ¿Se fue? ¿Por qué no nos permiso? Así platicamos y vengan con la información, muchachos. Así, de una vez. Y un cafecito, pues sí. Su candida de la señora, por alguna en la 150. Aquí miren que se sienten ellos, ¿sabes? Ah, bueno, que descansó. No sé para qué está aquí. Aquí de este lado. ¿Quién dice? ¿De este lado? Ay, ¿alguien más de agua? Un té de manzanilla, por favor, con todo de azúcar. Es muy amable. Yo mi cafecito, si la con esplendor. ¿Qué pensás que solo 125? Pues raro, fíjate, no es raro porque 125 y tenía que haber 150, un espacio enorme que está desperdiciado en espacio físico. Y pues ojalá que podamos resolver eso. Una dependencia. ¿Qué pensás? Bueno, hoy estamos aquí para verificar a las que las personas que hay en campo, 151 personas deberían de estar, pero nosotros hoy contamos alrededor de 125. Faltan personas aquí en la institución. ¿Dónde están? Serán plazas fantasmas. Ahorita que nos aclaren los funcionarios, vamos a seguirles informando, ¿verdad? Pero aquí en Plaza Grecia tendrían que haber más de 150 personas trabajando. El día de hoy solo encontramos 125 aproximadamente. Así es, pero vamos a esperar los listados, Orlando, de nombres y demás. Bien, ¿solo ustedes están? No, ahorita vengo a llamar. ¿A quiénes más van a llamar? ¿Es la directora? La calificación, ¿qué tiene ahí?
Ya estamos en el corte. Ya estamos. Su nombre. Y la licenciada de recursos humanos, si pudiera venir. ¿Recuerda que te dimos la información del fondo que sea de solidaridad o de personal? ¿Lo tienes digital? Ah, yo para tenerlo aquí, porque aquí estamos en el fondo de solidaridad, lo quiero digital para verlo en el correo o algo así, por favor. Rosalde, vos sabes que yo fui padre de esta criatura. De veras. Yo hice el Fondo Social de Solidaridad. Es muy amable, de veras. Iba a ser el primer director. Gracias. Y en eso me nombraron, no sé si en la Secretaría Ejecutiva o no sé si en Fonapaz, y ya no asumí de director. Solo lo creas. Solo lo creas. El Elder lo asumió, ¿te acuerdas? Sí. Gracias. Es azúcar, ¿no? No, ese es de aquel. Ese es mi. Oh. Ese es mi. Ese es el que le gusta. Ese que tiene azúcar. Ese no tiene azúcar. Sí, gracias. Oh. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ah, qué rico es este, gracias. Ay, que no sabía solo esta mierda, pero no la van a cobrar. Sí. Sí, por favor. Gracias. Así que bueno, muy buenas tardes. Esta visita obedece a que se ha solicitado reunión con su jefe. Si nos deje el teléfono, lo pongo a poner atención y podremos platicar. Bueno, esta reunión obedece a que el coordinador ha sido invitado al despacho y no ha llegado. La información sí fue enviada, que fue la que yo estuve leyendo aquí en la sala de estar. Y respecto a esos proyectos, es que queremos preguntarle a él cómo van tanto con la ejecución presupuestaria como con la ejecución in situ. Nosotros hemos ido a visitar algunos tramos y a pesar de que lo que yo pude leer ahí decía 76% de ejecución y 76% de pago,
vemos de que no es así. Yo lo tengo documentado y es lo que le quería mostrar hoy al señor director, de que hemos ido a ver varios tramos carreteros, y a pesar de que en los documentos que él nos envió en el mes de junio decía de que ya estaban los tramos carreteros bastante avanzados, no los vemos así. Y por eso, a eso, esa es nuestra visita, a que él ha sido invitado, no ha llegado, y pues queremos preguntarle, porque la ciudadanía pregunta por qué los tramos carreteros no avanzan cuando ya tienen NOC, cuando ya fueron adjudicados y cuando ya tienen el presupuesto asignado. Sí, muy, muy buenos días, diputado Aldo Dávila, el diputado Jairo Flores, su servidor Orlando Blanco, también es diputado, y básicamente la presencia nuestra el día de hoy está enmarcada en las atribuciones que tenemos como congresistas, que están tanto en la Constitución como en nuestra ley orgánica. Y nuestra presencia hoy es respuesta a la ausencia de reiteradas citaciones que se le han hecho al coordinador del Fondo de Solidaridad. De acuerdo a la ley, los únicos funcionarios que tienen derecho de excusarse y hacerse representar son los ministros, ni siquiera un viceministro, mucho menos un coordinador de un fondo social. Muchas veces estas situaciones generan especulaciones en por qué las ausencias. Lo hemos citado más de 6 veces y el señor no ha querido llegar, incumpliendo lo que establece la ley. Si uno tiene tiempo para atender las responsabilidades de dar cuenta de su gestión, entonces que renuncie. Pero si no, lo único que genera es suspicacia sobre el qué hacer de una institucionalidad, y a eso obedece nuestra situación. Estamos con ustedes, entendemos que ustedes son los coordinadores de aquí de diferentes áreas del Fondo de Solidaridad. Quisiéramos, si se pueden presentar, y les vamos a hacer algunas preguntas muy generales porque es el coordinador el que nos las tiene que responder. Pero sí les vamos a solicitar que nos entreguen alguna información que nos quisiéramos llevar para el análisis. Y que le adviertan al señor coordinador que se escondió. Cuando nosotros venimos, él estaba acá. Y lo que nos dijeron es que salió corriendo. Y está grabado. Y es lamentable. Y está grabado allá por alguna gente. Vamos a ver que nos den los videos de cuando salió corriendo. Lamentable. Queremos saber qué está sucediendo. Bueno, si hoy no quiso dar la cara, pues entonces tendremos que venir mañana. Y si mañana tampoco está, vendremos el sábado. Y si el sábado no está, pues vendremos el lunes, el martes, el lunes. Pero que lo encontraremos. Si no, tendremos que poner un recurso de exhibición personal, porque puede ser que le esté pasando algo, ¿verdad? Pero lamentable, este tipo de cosas solo le meten morbo a la situación, y nosotros lo que queremos es alguna información. Entonces, si se pudieran presentar, por favor, les agradeceríamos para saber con quiénes estamos tratando. ¿Sí? Licenciada, ingeniera. Ingeniera Lisa Girón, coordinadora de planificación del Fondo Social. Mucho gusto. ¿De planificación? Sí. Walter Cabrera, coordinador administrativo. Gusto. Marco Luis Eloae, coordinador financiero. Soto Delán, coordinadora de recursos humanos. Luis Ernesto Pérez Valdán, secretario. Okay. ¿Y el jefe de adjudicaciones? De contrataciones no quiero. Pero son contrataciones, me refiero a adjudicaciones de proyectos. De adquisiciones, sí. ¿O de adquisiciones? Sí, sí, de compras. Sí, de compras, pero me refiero no a compras menores, sino a proyectos. Es que solo hay un departamento que es el... Y ahí mismo lo ven, adjudicaciones de proyectos. Sí, pues, si lo pudieran llamar, por favor. Es importante, aquí veo varios proyectos por ejecución. Yo creo que vale la pena escuchar. Sí. ¿Quién de ustedes nos pudiera informar sobre la ausencia del señor coordinador? ¿Por qué no está presente acá en las oficinas? Señor coordinador, puede ser que haya tenido alguna reunión, nuestra visita fue de imprevisto, lo conocemos, pero venimos a las 11:30, son la 1 de la tarde y el señor no aparece. No sabemos si vino hoy, si está enfermo, si excusó. Alguna gente nos dijo que lo vieron que salió corriendo de acá. Nosotros vamos a verificar en las cámaras que si fue él o no. Pero, ¿ustedes tienen alguna información sobre la ausencia del señor coordinador del Fondo de Solidaridad el día de hoy? En mi caso no se me ha verificado. Tampoco. Hoy en la mañana
tenía reunión el coordinador por parte de las autoridades, sino por la tarde tenemos reunión también en presidencia, donde vamos a dar seguimiento a todos los proyectos de calidad. Ya hoy ya no regresa a él. Tenemos reunión en la tarde. ¿Y mañana irá a estar? ¿A qué hora salen acá? Con él habría que ver la agenda con su asistente para ver. ¿A qué hora salen acá? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Entonces dígale que mañana a las 9 de la mañana lo vamos a estar esperando aquí. Si tiene alguna reunión, que la cancele, porque nosotros tenemos preeminencia constitucional. Y ya que él no va, pues le estamos todavía avisando con algunas horas de antelación para que cancele la reunión que tenga el día de mañana, porque venimos a la mañana. Así es, vendremos el día de mañana. Y si no está mañana, porque puede ser que haya tenido algo de lo que, pues vendremos el lunes, es feriado aquí en la ciudad capital, porque es el día de la Virgen, nuestra patrona. Vamos, pues si no el martes, y si no el martes, el miércoles, pero hasta que lo encontremos, porque no llega, ¿verdad? Entonces, bueno, a ustedes les dijeron que él salió a una reunión al Ministerio de Comunicaciones y que después hoy en la tarde tiene reunión en presidencia de la República, ¿verdad? Buenas. Una, si se pueden identificar, por favor. Está diputado honorable, mucho gusto. Mucho gusto. Nosotros somos los abogados de jurídico. ¿Cómo? Venimos a apoyar aquí a los compañeros, ¿verdad? Uno. Mucho gusto, mi nombre es Juan José Sáenz. Mucho gusto, uno. Mucho gusto. ¿Y la señorita? Mucho gusto, Luis Marealo. ¿También? ¿Abogada? Así es. ¿Cuántos abogados hay acá? En fondo. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Urías, abogada también. Somos como ocho abogados. ¿Y auxiliares? ¿O equipo general? Sí, somos más o menos unos 10. ¿Hay un coordinador de equipo? Así es, Raquel. Lamentablemente la coordinadora actualmente se encuentra con problemas de salud, tiene COVID. Decía, son 10. Más o menos unos 10. ¿Y dónde están los demás? Estamos ahí, honorable diputado. ¿Los pueden traer para presentarlos, por favor? Sí, con todo gusto. Gracias. Y nos falta la adjudicación, ¿verdad? Sí. Miren, varias cosas. Uno, quisiéramos que se nos pudiera entregar el día de hoy la copia del contrato de alquiler de estas instalaciones. Tengo entendido que hay espacios en el tercer nivel de este centro comercial. Nos informaban que había en el segundo nivel un par de oficinas más, ¿es así? ¿Quién nos puede entregar esa copia de este, de la compra del contrato? El monto. El otro tema es... ¿Cuánto pagan de alquiler? Mensual. 168.000. 168.000. Es un nivel, no es un nivel completo, ¿verdad? No. Solo esta parte de acá que ustedes vieron, hay un local aquí en el segundo nivel. Hay otras oficinas, tenemos entendido, del Fondo de Solidaridad, zona 11. Zona 11 y zona 7. ¿Estas también ya están incluidas en el monto? No. ¿Cuánto es el total de alquileres? De alquileres. ¿De alquileres total? Esos no se alquilan. Son propiedades de... Estado. ¿Bodegas? No. ¿No tienen bodegas ustedes? Las tenemos en la zona 11. Estas son ahí del... Son del Estado también, sí. Allá en el espacio este de Cucube, por ahí están, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, entonces si nos puede dar copia del contrato, pues, para que veamos. Y el otro tema es, se están haciendo remodelaciones acá. ¿A cargo de quién se costean esas remodelaciones? ¿A cargo de fondo o a cargo del arrendante? No, de fondo. Es que eso me llama mucha atención. ¿Qué monto tienen ahorita contratar remodelaciones? No, lo hemos ido haciendo poco a poco, no tenemos un... Anualmente. Pero eso no sería un fraccionamiento, director. Ustedes lo van haciendo poco a poco, están fraccionando el servicio. Lo que pasa es que tenemos personal que es quien realiza los trabajos de remodelación, o sea, no contratamos ninguna empresa. No están pagando nada de remodelación. Solo compramos materiales. Entonces sí necesitamos el monto de esos materiales, pero igual los materiales los están comprando en una sola compra de remodelación o están haciendo varias compras.
por la especialidad del proveedor, ¿verdad? O sea, pero les pregunto porque si no es un parcelamiento, pues. Sí, no. Pero sin adquisiciones, ¿quién es el de adquisiciones? No ha venido. Y eso sea mucho gusto. ¿Su nombre? José Luis Castro. José Luis Castro. Mire, esas adquisiciones para la remodelación, ¿la están haciendo ustedes en una sola compra o son varias compras? ¿O están haciendo compras menores, de baja cuantía, de qué tipo? Sí, como la ley se establece, se pueden hacer adquisiciones por código de insumo, como es material que se está comprando, no se violenta la ley al hacer un fraccionamiento, sino se compran por... Mi pregunta es, ¿usted las está haciendo una sola compra o está haciendo varias compras menores? Al momento estamos haciendo una sola compra. Como sí, soy también de reciente ingreso, pero hay compras seguro. Una sola compra significa que es todo, para toda la remodelación hicieron un solo proyecto y hicieron una sola compra. No, no es así. Entonces, usted está haciendo varias compras. Entonces no es una sola compra de todo el material de toda la remodelación. Entonces están haciendo compras menores. Sí, claro. ¿Menores de qué? ¿De 90 mil quetzales? Sí, son menores de 90 mil quetzales. Entonces sí son compras menores. Sí. Digo, porque yo conozco cómo es ese proceso, por eso te lo pregunto, pero ahí ustedes pueden estar incurriendo en un proceso de fraccionamiento de compras. Ojo con ese tema. Yo sí le voy a pedir que nos dé la información de todas las adquisiciones que se han hecho, aunque usted es nuevo, pero como el tema es institucional, ¿verdad? Tiene que pedirse toda la información y que nos la llevemos. Y preguntarle a Recursos Humanos si ya tienen el desplegado todo el personal. Tenemos aquí un consolidado, todavía están terminando de realizar el que está detallado por... Esa es una impresión, directora. Sí. ¿Quiere que la saque yo a la página de ustedes? Lo que pasa es que como ustedes solicitaron de que se hiciera por medio... Desglosado, sí. Pero es que ese es un... Mire, usted es directora de Recursos Humanos, yo le digo dónde está, y lo tiene y imprime. Como que yo le pido al abogado ahorita un contrato y no me lo tenga. Así funciona, debería funcionar, pues. Honorable diputado, perdone la intervención. Pues nosotros somos muy respetuosos de la fiscalización que ustedes están haciendo. Al final de cuentas, pues esa es la labor como congresistas, ¿verdad? Nosotros también como asesores, pues también les quisiéramos solicitar su buena fe, ¿verdad? Con ganas de definitivamente seguir la fiscalización, pero que nos pudieran otorgar por lo menos un plazo de unos 2 o 3 días para entregarle la información, una información exacta, verídica. Mire, vamos a solicitar alguna información general. Mire, ese es el gran problema. Nosotros no estaríamos acá si su jefe cumpliera con su labor y con su responsabilidad de asistir cuando se le invita al Congreso de la República. Si cuando uno es funcionario, esa parte es inherente al cargo. El rendir cuentas, el dar la cara a la gente y decirle, mire, estoy haciendo esto, bajo mi custodia, bajo mi coordinación están estos fondos, así se están ejecutando, los estoy ejecutando de esta forma, transparente. Pero y él se esconde y no llega, entonces tenemos que venir. Con gusto, algunas cosas podemos dar el plazo prudencial, pero otras son cosas que ustedes tienen que tener a la mano, ¿verdad? Entonces, aquellas que sean de plazo prudencial, con mucho gusto, no somos intransigentes, ¿verdad? Las que queremos y nos queremos llevar son las que deberían de estar con un clic acá, como la planilla, ¿verdad? ¿Cuánta gente, directora de recursos humanos, cuánta gente está contratada por renglón en el Fondo de Solidaridad? Viendo 011, 029, 022, 021, grupo 18. Aquí solo manejamos 3 renglones, una persona del 186, 9 del 022 y 262 del 029. ¿Sí? ¿262? Directora, ¿para qué se utiliza la figura del 029 dentro del Estado? Para servicios temporales. Sí, pero ¿cuál es básicamente el... Y nosotros ya fuimos funcionarios y conocemos el funcionamiento del Estado. Pero la figura del 029 se utiliza básicamente para asesorías. O sea, ustedes tienen 262 asesores. Nosotros tenemos ahorita en proceso todavía. ¿Tienen personal dedicado a
temas de funcionamiento como consejería, cocina, secretaría, contratados como 029. Son servicios administrativos, no son de asesoría. ¿Es así o no es así? Tenemos profesionales de las dos áreas. Sí, pues, pero usted, por eso y necesito el desplegado, saber qué está. Porque un asesor es un profesional que temporalmente presta sus servicios a una institución, a un funcionario, sobre un producto específico que puede ser alguna consultoría, o aunque las consultorías se meten en el grupo 18, ¿verdad? Pero básicamente temas de asesoría. Pero si ustedes tienen personal permanente, bajo la figura del 029, como hay personal, clave. Ahí hay problemas. Usted lo sabe. Yo lo sé. ¿Verdad? Yo no puedo contratar a un conserje con la figura 029. Así es. No puedo contratar a una señora que nos ayuda con el tema de la cocina como 029. A unas señoritas o algunos jóvenes que puedan ayudar con el tema de estar digitando datos con el 029. Tampoco a las secretarias. Efectivamente, para nosotros estamos todavía en un proceso. Sí, pero. Pero en este proceso nos pueden denunciar civil y penalmente. Mire, es que aquí la gente, toda la gente que viene acá, marca o tiene algún registro digital o no. Sí, está. No están marcándose. Nos van a parar pidiendo liquidación. Nos van a sacar. Nos van a parar su cargo. Personal permanente que está contratado temporalmente. Y por eso yo pedía a los jurídicos que estuvieran, ya no vinieron los demás, quería verificar si se encontraban laborando. Y ya no vinieron, no sé qué pasó, pero ustedes como jurídicos, ¿qué está pasando ahí que no le están aconsejando a la señora de Recursos Humanos allá el que no contraten así? Porque aquí todos sabemos que si marcan hay una responsabilidad. Tienen un horario de entrada y uno de salida, hay una responsabilidad enorme, nos van a parar denunciando ante el Ministerio de Trabajo y luego es una socada económica. Y ojo, no son 7, son 264 cristianos. Por eso yo quería conocer al personal jurídico que ya no vino y que no se le requirió que estuvieran, y se lo digo con todo respeto. Requerimos coordinadores, pero qué bueno que vinieron, porque entonces, ¿por qué no están asesorando a la señora? Las denuncias no las van a pagar ustedes cuando estos 264 pidan liquidación porque están marcándose. ¿Y por qué no vienen los abogados? Sí, honorable diputado, lo que pasa es que pues usted podrá observar que la hora en que también estamos, nosotros estamos acá desde las... Como vuelvo y repito, no se les requirió que vinieran. Sí, ustedes vinieron aquí con mucho cariño. Y yo les agradezco que estén, a pesar que, vuelvo y repito, jamás les requirió. Entonces, ya que vinieron unos, que vengan todos. Pero al parecer no están. Ojo, en este momento son la 1:20. Cuando nosotros venimos 11:30, tampoco es que las oficinas estaban rebosando de personal. O sea, no es que digamos todos todavía llenos de gente aquí trabajando. Y andan en su horario de almuerzo de 1 a 2. Entonces, ¿dónde está el consejo jurídico de parte de ustedes para que ya la directora de Recursos Humanos no cometa esa ilegalidad garrafal de que la gente tenga que marcarse para entrar si está facturando? Licenciada, bueno, entonces nos pasa ese desplegado. Licenciada, ¿cuánto personal trabaja acá? Zona 12, permanentemente. Ya que tienen 3 oficinas, pueden ser que en otras haya trabajadores, pero ¿cuántas personas deberían de trabajar acá o trabajan acá? ¿Están cargadas a la zona 12? Aproximadamente 192. ¿Ciento? 192 personas. Zona 12. ¿Verdad? Importante, compañeros, importante, diputado. ¿Sí? Hicimos un pequeño recorrido. Algunos de ustedes nos acompañaron. Nosotros lo que pudimos evidenciar era la presencia de 127 personas. Así es. ¿Verdad? Antes de la hora de almuerzo, Orlando. Sí, de las 11 de mayo, sí. Y son 192 personas las que deberían de estar acá. ¿Dónde está usted como directora o encargada de recursos humanos? ¿Dónde está la gente que debería estar acá? Pues si no, la salimos a buscar con usted y va a ser lo mismo. Tenemos periodo de almuerzo. No, mire, no es eso. No me venga con esas mentiras. Tenemos periodo de almuerzo. Sí, no, hay plazas fantasmas acá, es lo que... No, para nada. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los abogados?
Señor diputado, ¿le repito? Ahorita, ¿no? Ojalá que no vivan lejos para que le dé tiempo de venir. Ojalá que no vivan lejos para que le dé. Pues que ya no vinieron y a los que mandaron a traer. Mire, ya no vino. No, ya ni vinieron. Yo mandé a pedir que vinieran los demás y los que se fueron regresaron. Creo que por ahí el honorable entró a la oficina y vio los que estábamos. Otros creo que estaban en el. Sí, gracias. Sí, sí, entonces. 7 de 10, faltan 3. Somos 10 y falta la coordinadora, pues tiene COVID. Realmente, mire, tenemos la constancia de ella. Son 65 sí. personas las que no están acá. Así es. Pues yo quiero ver los nombres de las personas. Porque nosotros ya teníamos. Con el dato que se le había entregado ya, si ustedes se dan cuenta, hay 93, ¿verdad? Y 48 más el dato que está haciendo ahí, más o menos 150 personas. Mire, ya está la directora de recursos. Ella no lo dio, esa hoja. Sí, sí, son 150 personas, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a verificar nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a vamos a darnos la documentación y la vamos a verificar. Solo, para que nos quede claro, Orlando. Sí. Aquí, 029... Plaza Grecia, 48 más 93. 48 más 93. ¿Cuánta gente encontramos nosotros? Sí, 141 es ahí. 141 encontramos, 140. Faltan los abogados. No, pero ahí sumamos 022. Más 7 del 022. ¿Para qué se vienen a meter cuando no los llaman? Son 150. ¿Para qué se vienen a meter cuando no los llaman? Ahí están las consecuencias. Yo me los digo entre las patas. Estamos en apoyo al equipo, diputado. Que no requerimos nosotros, que quede claro y sentado y grabado está. Somos un apoyo en equipo. No fueron convocados. Con todo respeto, con todo respeto le estoy hablando igual. Pues chutes. Vamos a tratar de que nos aclaren esas dudas generales, a que nos proporcionen la información y vamos a venir a que el director, el coordinador, perdón, nos dé las respuestas que buscamos. Pero por de pronto hay 65 personas que no están. ¿Verdad? ¿Cuánto gana el coordinador? ¿Tiene usted el dato? 48. ¿Directora de su cargo? 25 mil. ¿Y él está? 022. Sí. ¿Pero por qué tienen dos plazas aquí de coordinación ejecutiva y tira 46.250? ¿Hay alguien más que gana 25 mil también? ¿Todos? Le voy a mostrar. ¿Aquí estás? Ah, ya se la tiene. ¿Aquí está? Coordinación ejecutiva, 45.000 más bono profesional, 46.250. ¿O esta es otra plaza? No, pero estoy hablando de ejecutiva. 46.282. Se dan dos plazas que bueno, de 25 cada una. Este es el total. A la coordinación ejecutiva corresponde al coordinador de la auditoría interna, más 45, y si estos son los bonos de 25 mil, 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 25 mil,
tenemos que seguir trabajando. Enhorabuena. Seguimos voluntariamente. Sí, pero si que va a estar alegre, hombre. No, si aquí se va a poner. Mire, usted no nos va a responder algunas de las preguntas. No hay problema, ¿verdad? Pero creo que es para todos, honorable. No, entonces está en su casa. Todos los diputados tenemos que retirar. ¿Quiere usted también? Es evasión de funciones. Disculpe, señores, pero esto ustedes nos tienen que dar la información. El día de hoy. ¡Oh, sí, qué señor, te parece! Esto se va a poner pero alegre. Tiene que salir a través del correo. Evade su función. Por eso que estaba chateando ahí. Exactamente. Y luego queda grabado donde esté secretiaron. Con el que salió corriendo. ¿Qué talito? No, no se puede retirar. ¿Qué? Señores, nos dan la información. Vamos a promover algunas acciones. Bueno, entonces levantemos un acta y denunciamos a estas personas. Sí, señora. No, señora. Ahí está. Por eso se enojó hace rato. Mire, usted se va a denunciar. Miren cómo evade esta trabajadora del Fondo de Solidaridad y el equipo jurídico. Un acta y van a salir denunciados. Vean. Y está jalando a los otros dos compañeros. La plaza le preocupó, hombre. La plaza... Bueno, queda claro y sentado que aquí sí existen plazas fantasmas, o sea, y se niegan a dar la información. Nos dan la información que nos tienen que dar, ¿verdad? Nosotros bueno, nos vamos a retirar de acá y ahorita vamos ¿qué a... ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Sí, está sacando. Ella es la que saca al personal de aquí. Bueno, yo no me quedo con este golpe, no sé usted. Señora, ahorita vamos a poner una denuncia. En contra de ella. Yo con ese golpe abajo no me quedo. En nombre de ella. No te vas a perder de contigo. Y qué raro que te dieron. ¿Serán denunciados? Y no dijeron que levantamos un acta sin ahogar. No. Vamos a ver. Dieron la información. Como ustedes pueden ver, salieron corriendo. A las 11:30 salió corriendo el coordinador. Ahorita les dieron la orden de que se fueran. Nos tienen que dar la información. Toda la gente acá. En las plazas les pegó. Aquí hay una corrupción. En las plazas les pegó. ¿Y saben por qué les pegó en las plazas? Porque el ministro y algunos de sus viceministros aquí tienen contratadas a las queridas. Ojo. Usted vio. Usted vio cómo ellos nos dicen que nos van a atender de la boca de ellos. Que ellos nos pueden atender. La señorita de pelo pintado rubio empieza a secretearse con los jurídicos y que ella no da la información. La que gana 20 mil quetzales y luego saca al demás personal. Ojo, Jairo, ojo, Orlando. Nosotros queríamos hablar con los coordinadores. Ellos nos dijeron que ellos nos podían atender. Cuando empezamos a hablar de las plazas, es cuando se enojan y se retiran. Hemos puesto la sal sobre la llave. Que le preocupó que se supiera que el director de acá, Manuel Castellanos, gana 25 mil quetzales. Ya robó en el Ministerio de Gobernación, ya robó en el Congreso de la República y ahora sigue haciendo la mafia. Me encanta poner la sal y el limón en la llave. Vamos. La señorita, o señora, no sé usted, Yirka Girón Gutiérrez, que gana 20 mil quetzales acá. Es la que es sacó al personal. La que quiere ocultar la información. Vamos a que nos den la... Vamos, sí, no me lo pueden dejar ahí. De una vez... Aunque le dio currículum. Citemos a estas personas, dame el dato y que lo citamos allá, que los atiendan para el día martes. Mañana venimos otra vez, mejor. Y los jurídicos que vinieron ni siquiera van a traer el resto. 7 abogados que nadie los llamó. Y que, pues al final, ojalá los trabajadores emprendan las demandas que corresponden porque lo están explotando laboralmente. No 029. El único que tiene 022, todas sus prestaciones y todo, es el director ejecutivo, Manuel Castellanos. Así es. El dedo en la llaga, hemos venido a poner al Fondo Social de Solidaridad. Ellos ofrecen atendernos y la cancha falsa se lo lleva. Cuando les preguntamos de las plazas. Sí, hay que preguntar el currículum de la niña. Sí. Vamos a quedarnos más. Sí, que nos den que no falta del contrato. El contrato administrativo, las rentas y remodelaciones y el listado de todo el personal. Algo importante, 192 personas tendrían que estar acá. Y cuando descubrimos de que solo habían 127 personas trabajando,
Se levantaron y salieron corriendo. Ah, ese es el dato. Gracias, feliz día. Gracias, mi madre. Qué fuerte. Me encanta poner el dedo en la llaga y lo venimos a hacer. La señorita que sacó a los demás, Gidia Girón, 20 mil quetzales tiene, por eso es que le preocupa perder los privilegios del salario. Hay que ver en la hoja de vida si da para eso, ¿verdad? La oficina de planificación, vamos a ver. ¿Cuánta gente tiene ahí? Solita es la única que tiene una oficina cómoda, es la que está ahí. Aquí, a tu izquierda. Aquí. ¿Ya está? Esta. Yo ahí la vi hace un rato, pues no sé si. Yo como de pies. Aquí hay. Puede ser que está aquí. Visitas preventivas. ¿Dónde está planificación? Pero aquí tiene que atender, no nos vamos a por el otro. Ay, ya ha dicho ya. Ya se encerró. Señor. Ingeniera. Ya se encerró, por eso. A ver si solita. 20 mil quetzales y estará trabajando. 20 mil quetzales. Pinchamos la sangre y limón. 192 personas tendrían que estar trabajando acá y el no día de hoy. Ni siquiera 120. Y solo 127 había. ¿Dónde están? Plazas Fantasmas. Ya y en Jaida Girón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, la directora de planificación gana 20 mil quetzales aquí en el Fondo Social de Solidaridad, haciendo no sabemos qué, porque los proyectos no están terminados. Aquí vamos a publicar el listado de los proyectos. Yo le pediría a la gente de San Mateo y Ixtatán, a la gente de Barías, que mande fotos de cómo está el estado, a la gente de Santa Lucía Costumalguapa, de cómo está el puente de la Naisa, es la señorita que salió huyendo, la que tiene. Si quieres, vamos a visitar a los abogados. Aquí está. No, vamos. Aquí hay que poner denuncias mejor. Vamos, hay que poner denuncia. Yo voy a denunciar ahorita. Ah, sí, sí. Yo no me quedo aquí desde nada. Yo voy a denunciar. Necesitamos los nombres completos. Ahí ya. ¿Ya va? Uy. Es que no llega todo eso. Ya me entendí. No, no, no. Ya te lo doy. Plazas Fantasmas aquí. Pusimos la sal y el limón en la llaguita y se levantan todos enojadísimos. Porque de 149 plazas encontramos 194. ¿Cuántos? 192. De 192 plazas encontramos, de ahí donde se levantan indignados todos, mensajean, se cuchichean, se levantan y la ingeniera saca al personal que ellos, ojo, nosotros veníamos a hablar con el coordinador. Y Jaida Girón Gutiérrez. Y ella dice, los vamos a atender nosotros. Y luego ella levanta al personal y se lo lleva. Sí, están asustados. No, miren, dos cosas, creo que es importante. Nos encontramos en las oficinas del Fondo Social de Solidaridad, ubicadas en la zona 12. Venimos acá porque al señor coordinador del fondo no se le da la gana de llegar. Pudimos hacer un recorrido en este recinto. Hay muchos espacios desocupados. Se están pagando alrededor de 168 mil quetzales de renta, remodelaciones que se están haciendo con dinero del Estado, sí, cuando debería de contratarse los lugares con los espacios adecuados. Pero lo grave del tema, el señor coordinador, ahí esa puerta que ustedes miran ahí, por ahí mientras nosotros estábamos por allá, el señor salió corriendo por acá, cuando se enteró que nosotros veníamos, salió corriendo. Empezamos a preguntar si va a venir, dicen que está en el Ministerio de Comunicaciones. Ah, vaya. Entonces, no está hoy, vamos a venir mañana. Y si no lo encontramos mañana, vamos a venir el lunes. Y si no lo encontramos el lunes, vamos a venir el martes, el miércoles, el jueves. O vamos a poner un recurso. Pero en el ínterin encontramos varias cosas. Acá, en este recinto, deberían estar trabajando 192 personas. Con los coordinadores fuimos a fiscalizar lugar por lugar. Y solo encontramos 127 personas. ¿Dónde están las demás?
Las demás son plazas fantasmas. Casi. ¿Y saben dónde son esas plazas fantasmas? De las queridas del ministro y algunos otros viceministros. Porque acá contratan a muchas mujeres, lamentablemente, a través de favores sexuales. Y es este señor, este pícaro, este coordinador que está acá. Acá hicieron chinchi con los recursos del Estado. Solo en el Estado de Calamidad otorgaron más de 200 millones en obras de excepción. En adjudicaciones por excepción. Así es. A financistas del actual gobierno y del gobierno de Jimmy Morales. ¿Verdad? Unas empresas incluso con vínculos extraños de ese del polvo blanco que no es harina. Todo eso es lo que nos tiene que aclarar el coordinador. Que salió bien. Que salió corriendo. Le vamos a poner la denuncia a él y a esta gente que no quiere dar la información. Porque nos vamos a visitar y nos vamos a venir acá. Y si es necesario venirse a acampar acá, pues lo hacemos. Nos vendremos a acampar acá. Y vamos a citar el hombre de la sala que sacó todo su personal. A la gente de la Contraloría también. Oiga ese nombre. Gilgada Girón Gutiérrez. Aquí gana 20,000. Girón Gutiérrez. El 029. Salud. Aquí está. Gijaida. 029. Renglón 029. Servicios profesionales. Parece que es la que manda. 20,000 quetzales, con más poder que el mismo director ejecutivo o secretario ejecutivo. Es la que manda acá. Vamos a ver por qué manda acá. Ella tiene un salario de 20,000 quetzales. Pues aquí nos estamos yendo en este momento, pero echamos el limoncito y la sal en la llaga, porque aquí, en el Fondo Social de Solidaridad, hay plazas fantasmas y descubierto quedó. Mira, Ando, Coordinación de Planificación dice, solo ella da la cara, pero hay tres profesionales, Germán Giovanni, Bay Paredes y Mario Adolfo Sidón. Por eso se enojó la lluvia. No quería que supieran que ahí hay dos plazas fantasmas. 11 abogados y tres había nada más. Y la que salió a buscar el resto. Bueno, estamos yendo del Fondo Social de Solidaridad. Y pues, ¿qué le digo? En un ratito vamos a subir unas fotos. Ahí las comparten. Porque esto se va a poner alegre. Eso es lo que queremos. Buen provecho, ¿no? Resultados concretos. No lo dude, así será. Muy bien, adiós. Que esté muy bien, cuídese mucho. Hasta pronto.